¡Aló! Oíme, homie, ¿por qué lo llevaron? Puta, me llevaron al chavo, gerente de la panadería, nomás salió al almuerzo. ¿Por qué razón solo lo llevaron? ¿Solo por asociaciones ilícitas? Fueron a otros chavos que no... ¿Y los policías que no entienden que ellos estaban trabajando y que no los podían llevar? Son chavos que están en proceso de rehabilitación y reinserción con homies. Lo sacaron, compadre, de la panadería. Y yo estaba ahí comiendo, compadre. Sí, mira, ve. La onda fue así, mira, compadre. Fíjate que nosotros... Este y yo acabamos de llegar, compadre, porque íbamos a empezar a trabajar. Entonces, este loco, él solo estaba que iba a almorzarme. Que cuando este salió, me se quedó afuera y llegó la patrulla. Yo cuando salí a hablarle a él, iba para empezar a trabajar, compadre, y lo juro, nos dice, ven ustedes dos para acá, nos dijo, estábamos adentro todavía. Hoy en adelante hay que ponerle todas las demandas, man. Todo lo que venga, pongamos demandas, ¿me entiendes? Porque nosotros estamos trabajando para la rehabilitación, ¿me entiendes? Y si nosotros estamos haciendo el esfuerzo y ellos no nos apoyan, comencemos también a lo mismo.